Quiero avisarle al señor presidente Luis Guillermo Solís y al señor Carlos Zegnini que le queda un día, para que se le venza el plazo que dio la Contraloría. Esperamos que se solventen todas las dudas, que se arreglen todos los problemas y que sea un hecho lo de la Ruta 32. Muchísimas gracias, señor presidente.